luego de haber escandalizado a Mon Laferte en las redes sociales al publicar su videoclip de la canción El Beso, en la que le da un tremendo beso a Diego Luna, expareja de Camila Sodi, y, al parecer, esta ya reaccionó ante tan comentada escena. Y es que recordemos que aunque llevan poco más de 5 años separados, aún se siguen viendo por el bienestar de los dos hijos que procrearon. Ya vista de algunos cibernautas, aseguran que todavía sienten algo el uno por el otro. Pues luego de que varios usuarios en internet invitaran a que Camila viera dicho beso, parece que la guapa actriz ya lo vio y no le quedó de otra que publicar hace unas horas una foto a través de su cuenta de Instagram imitando el beso que se dieron. Aunque no dijo exactamente qué era hacia ellos, en la imagen sale dando un beso a la cámara y aprovechó para ella misma desearse suerte en su próximo proyecto, el cual se transmitirá por Telemundo. De manera inmediata los cibernautas se burlaron de la situación y le dijeron que luchara por el amor de Diego. Ya te están quitando al galán, eres muy guapa, pero aguas, una chilena ya, tras sus huesitos, muy guapa, pero el beso para quién es, fueron algunos comentarios que recibió dicha imagen. Más noticias en MSN y así fue la campaña de Diego Luna contra violencia política. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. No hay traición al PRI, pero vamos con Morena. Escobar y coordinador de los diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, aseguró que dar por culminada la relación política con el PRI no es una traición, pero acepta que hoy como está configurado el Congreso hay que construir con Morena el Universal. En tiempo de reggaetón, educar es la clave para saber escuchar música. Milanés para el trovador cubano Pablo Milanés. La música es, sin duda alguna, el resultado de la proyección social al Universal por Bache. Motociclista pierde el control y su hijo es arrollado por un tráiler en Periférico Sur. La víctima es un niño de 11 años que viajaba en la parte trasera de una motoneta junto a su padre. El Universal, un cancelar 00219, configuración desactivado HDHQSD. Lo Diego Luna lanza campaña contra violencia política. Diego Luna lanza campaña contra violencia política. El Universal, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente no hay traición al PRI, pero vamos con Morena. Escobar, el Universal, 2:46. En tiempo de reggaetón, educar es la clave para saber escuchar música. Milanés, el Universal, 0:52 por Bache. Motociclista pierde el control y su hijo es arrollado por un tráiler en Periférico Sur. El Universal, 1:08. Policías de Ixtapaluca se enfrentaron con alumnos de la UAM. El Universal, 0:37. Roma, de Alfonso Cuarón gana León de Oro en Venecia. El Universal, 0:45. AMLO explica a petroleros plan para rescatar al sector energético. El Universal, 0:31. Almohadilla en portada en el Universal. El Universal, 0:50. Carol Miller presenta relatos en bronce. El Universal, 1:29. Próximo arribo a México de la motocicleta KTM 790 Adventure R. El Universal, 1:02. Volkswagen realiza convivencia para celebrar a Combi. El Universal, 1:01. El Uber de cuidadores de perros. El Universal, 2:33. MTE apoya a estudiantes en asamblea de la UNAM. El Universal, 1:22. Así recuerdan a víctimas del sismo en Juchitán. El Universal, 0:51. Así responden diputados potosinos a ciudadanos. Del Universal, 1:18. Suman 170 cráneos los hallados en fosa clandestina de Veracruz. El Universal, 1:15. Suman 170 cráneos los hallados en fosa clandestina de Veracruz. El Universal, 1:15.